just an incredible, incredible, incredible hurricane. It has dropped. It has dropped 50 millibars in 10 hours. I apologize. This is just horrific. Y ya en entrevista para otro medio, este meteorólogo, John Morales, pues dio una explicación ante su reacción sobre la llegada del huracán Milton y la manera en la cual se desarrolló. Comentó que fue una mezcla de sentimientos y que nadie ha hecho nada por el calentamiento global. Un tema que ellos como analistas ya lo preveían desde hace varios años. Una combinación de angustia. O sea, preocupación por las futuras víctimas de este monstruo de huracán, tanto en México, o en el estado de Quintana Roo, como en Florida, en los Estados Unidos. Pero también es una frustración acumulada. O sea, cuando uno ve cosas de las cuales yo llevo hablando dos décadas, que causaría el calentamiento global y el cambio climático, este incremento en eventos meteorológicos extremos que causan mayor daño y que cobran más vidas. Y entonces verlos materializarse tal y como se habló hace 20 y 30 y 40 años y como no se ha hecho nada para tratar de mitigar el calentamiento global, pues mira, aquí estamos y mire lo que está ocurriendo y lo que viene. Entonces es como una combinación de angustia y de frustración.